I will be a dictator for one day. We're going to close up the border, and we're going to drill, baby, drill. I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. Maybe that's because he's been so consistent, saying over and over again he plans to stay on, gearing up to go head-to-head with conservative leader Pierre Polyev when the time comes. Historically, prime ministers are often... Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de escenarios económicos subyacentes a la coyuntura electoral estadounidense. Para ello tendremos como invitada a la doctora Claudia Maya, investigadora del CISAN, a quien usted ya conoce, que ha estado con nosotros, y la doctora Carol Hill, del Nichols College y de la Boston University, quien también nos hará el honor de participar en este debate para entender las implicaciones de la situación económica actual en Estados Unidos, las diferentes propuestas de los candidatos y, por supuesto, las potenciales implicaciones que esto tenga para nuestro país. Va a ser un programa muy interesante. No se vaya, Mirador Norteamericano, quédese con nosotros. ¿Cuál es el estado actual de la economía estadounidense y cuáles son los retos que va a enfrentar el próximo presidente, sea Biden, Trump o Kennedy? Pues la situación no es fácil. Yo, en mi perspectiva, considero que hay dos importantes retos que tiene que afrontar. El primero es la creciente desigualdad en la sociedad norteamericana y la obsolescencia de la industria y de la infraestructura estadounidense, que esto deriva en una serie de eventos y fenómenos que afectan a la economía en su conjunto. Podemos recordar que después de la pandemia la economía creció un poco, o sea, alcanzando en el 2021 5.7, en el 2022 2.1, y así se ha ido desacelerando continuamente post-pandemia. Hay que recordar que los niveles de empleo en Estados Unidos se han mantenido estables, alrededor de un 4% de desempleo, perdón. Y ha habido una mejora en el consumo en general. La demanda se ha mantenido relativamente estable después a la par que enfrenta una creciente inflación. Hay que ver también que en cuanto a inversión, la inversión residencial se ha reducido, pero por otro lado, la inversión en infraestructura y la inversión no residencial ha repuntado gracias a todos los apoyos que ha habido por parte de la administración de Biden y la implementación de este plan antiinflacionario, ¿no? Los grandes recursos que ha tenido como destino infraestructura y otro tipo de inversiones, pues ha ayudado a que la economía pudiera recuperarse después de la pandemia. No obstante, la sombra de la inflación está latente. La subida de las tasas de interés de la Reserva Federal desde el 2022 ha hecho que esta recuperación o que este plan no tenga las los alcances que podría tener si no tuviéramos enfrente tasas de interés tan altas, ¿no? También encontramos que hay quienes afirman que la economía estadounidense se desacelerará aún más en 2024 y en 2025, precisamente por los efectos que tendrán tanto en el consumo como en la inversión las tasas de interés. Por otro lado, el déficit público continúa creciendo, de pasar de un 6.5% en el 22 a 8.8% como porcentaje del PIB en el 2023. Esto debido al gran porcentaje de recursos que el Estado está pagando por la deuda estadounidense, que también se ha incrementado. Entonces, todos estos son los elementos principales con los cuales ambos presidentes tendrán que lidiar y que tienen un efecto inmediato en el consumo, en la inversión y en el gasto. Sí, bueno, es un panorama bastante grave, ¿no? Contradictorio, porque tiene elementos que chocan entre sí y que van a producir graves tensiones. Doctora Carol, ¿y el votante estadounidense cómo ve esto? ¿Cómo es el comportamiento del votante estadounidense en la contienda electoral? ¿Cómo ve la economía del votante estadounidense promedio? Bueno, definitivamente quisiera profundizar un poco antes de contestar la pregunta en lo que la doctora Maya acaba de puntualizar de manera muy macroeconómica. En el sentido de que algo que puede ser la guía para entender el comportamiento del votante estadounidense es el mercado laboral. Y lo que llaman últimamente los economistas norteamericanos, el mercado laboral bifurcado, que se relaciona con la economía dual, que es la estadounidense, y que responde a preguntas directamente, que tienen que ver directamente con la distribución del ingreso y la riqueza. Entonces, lo que quiero decir es que los indicadores macroeconómicos pueden darnos una visión de lo que es la operación o los resultados económicos del país, pero nos limitan en el sentido de entender los alcances políticos y sociales que tienen en el país. Actualmente Estados Unidos se encuentra en la peor crisis que hemos visto en el aspecto no necesariamente económico, como lo menciona la doctora Maya, en el sentido de los indicadores económicos, porque técnicamente nos dice Paul Krugman en una nota reciente publicada que el trabajador estadounidense no entiende los beneficios que se ha generado a través de la intervención estatal durante la pandemia y ahora últimamente el efecto multiplicador de la asistencia militar a países como Ucrania e Israel, ¿no? Entonces, pues la economía está creciendo, los empleos están siendo generados, la inflación está más o menos controlada, entonces el consumo se incrementa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué se quejan? No. Eso es lo que últimamente se escucha, ¿de qué se quejan? Entonces la respuesta que quiero conectar en sentido económico y la cuestión de la pregunta es, se quejan de la desigualdad. En el sentido de que Estados Unidos se ha vuelto un país que ha dejado de crear el empleo necesario para lo que se llama el blue collar worker, ¿no? O sea, tenemos la bifurcación de lo que es el white collar and the blue collar, o lo que podría ser la clase trabajadora, la clase profesional. Y la mayoría de los beneficios que se han generado en los últimos 50 años han sido distribuidos en la clase, no solamente en la clase profesional, que se enfoca en el sector financiero, mercadotecnia y ahora lo que viene siendo tecnológico, sino que se ha distribuido de manera muy eficiente en el sector que es el 1% o el 0.01% de la población. Entonces, cuando analizamos la economía estadounidense con indicadores macroeconómicos, estamos hablando de los beneficios que se distribuyen en el 0.01 o 1% de la población. Y nos olvidamos por completo de qué está pasando con el resto de la población, que viene siendo aproximadamente 60% de la fuerza laboral estadounidense. Yo creo que el votante estadounidense en la contienda electoral pasada votó por el menos peor. O sea, la disyuntiva era, bueno, ya tuvimos cantidad de años con Trump, se generó una crisis política, más que una crisis, una exclusión o una polaridad social muy fuerte que no se quería repetir, y de ahí que el voto electoral lo haya ganado en teoría, bueno, ya no sabemos, ¿no? En teoría Biden o Trump. Y ahora, ¿qué va a pasar en este año? Yo quisiera volver al comentario inicial. Yo creo que el votante estadounidense va a volver a reflejar su frustración y sus limitadas oportunidades que ha generado esta dinámica económica, y va a votar por aquel candidato que le muestre que pueda producir o que tenga un discurso nacionalista que le pueda dar esperanza. Entonces ahí es donde entramos en un problema grave, porque básicamente la narrativa mediática realmente no habla o no logra desmenuzar lo que la política económica de Trump y de Biden no difieren mucho el uno del otro. Entonces, en ese sentido, estamos en una crisis, policrisis que le llaman los economistas, de muchas dimensiones, en que el votante estadounidense está muy confundido y muy frustrado. Sí, sin duda se combina las dinámicas añejas de desigualdad social, racial, de género, falta de oportunidades que se ven cada multiplicidad de lugares, de problemáticas que nos van planteando un escenario difícil, una policrisis, dice la doctora Hill, que pues bueno, pues nos va abriendo el camino para este escenario, ¿no? Macroeconómico que nos ha presentado la doctora Maya, y de microeconómico, la percepción del votante, que nos ha presentado la doctora Hill. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando de la situación económica y los escenarios subyacentes a el escenario electoral estadounidense. Les agradecemos su presencia. No se vaya. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página cisan.unam.mx ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues, las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de MiCISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las ediciones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Doctora Maya, ¿cuál es la diferencia, ¿hay alguna diferencia en el diseño de las políticas económicas entre el candidato demócrata y el republicano en esta elección? No hay mucha diferencia en realidad. Los dos tienen compromisos políticos e intereses económicos con los cuales tienen que cumplir. En el caso de Biden, pues seguiría con la misma línea, es decir, apoyando e implementando su programa, yo le llamo su plan de desarrollo, que le llaman con la lucha contra la inflación, y es decir, seguir pues quizás con un incremento del gasto público, apoyando toda la parte de infraestructura y de inversión, no de vivienda, así se le llama. El hecho de que la inflación no ceda por completo ha inhibido que las tasas de interés en Estados Unidos o que la Reserva Federal se promulgue por una reducción en las tasas de interés. Eso quiere decir que se van a mantener altas y hasta que se vea una reducción, pues a la par, una reducción del consumo. El consumo se ha mantenido dentro de los estadounidenses. El problema es que no dicen cómo. Yo considero que es a través del crédito. Por otro lado, la forma en cómo se percibe o cómo se moverá en el ámbito internacional, en el ámbito comercial internacional, pues hay un poco más de cooperación entre China y Estados Unidos. Recientemente, un representante estadounidense se reunió con el presidente chino y bueno, acordaron que hay suficiente espacio en esta tierra para las dos economías, ¿no? Aparentemente hay una disposición de China y la administración de Biden en cooperar o por lo menos tratar de que no haya una escalada de violencia o de confrontación a nivel internacional que no beneficiaría a ninguna de las dos economías. En cuanto a la relación o el tipo de política económica con México, pues hay todo un discurso para apoyar el nearshoring, en el sentido de que podría México beneficiarse de la cercanía con Estados Unidos, y Estados Unidos también se beneficiaría en función de los costos. Aunque en el discurso no hay un rechazo abierto al comercio con México o en la forma de relacionarse a través del Tratado de Libre Comercio, hay cierta integración en el discurso. No hay ese rechazo que, por otro lado, Biden sí promovería, ¿no? O sea, con Biden pues seguiríamos en la misma línea que hasta el momento ha seguido en su administración, pero, por otro lado, con Trump habría pues un rechazo al creciente déficit. Es decir, él no estaría a favor de que el déficit estadounidense continuara, estaría más a favor de reducir los programas sociales. Y así ya Estados Unidos ha alcanzado 38 millones de personas en situación de pobreza, y esto es oficial porque es una cifra tomada del último censo. Trump no implementaría un programa social como que le costara al erario estadounidense, ¿no? Por otro lado, pues sí, mientras la inflación se mantenga, no habría un cambio de política monetaria en relación al mandato de Biden. Seguiría la misma línea, solo que la principal diferencia está en los apoyos o el recorte de impuestos que Trump desde su primer mandato promovió en apoyo a las grandes corporaciones, ¿no? Esas serían las líneas. Además, su línea comercial con el extranjero pues sería mucho más dura, enfatizando el American First, es decir, que va a dar preferencia a todas las corporaciones que prefieran estar dentro de los Estados Unidos, no el nearshoring, dentro de los Estados Unidos, diciendo que va a poner un arancel hasta de 40% de todo lo que no se produzca dentro de los Estados Unidos. Entonces, sí hay una línea más dura en cuestión comercial por parte de Trump en relación a Biden, seguiría con el mismo tipo de política monetaria interna. En cuestiones de política fiscal es condonar impuestos a las grandes corporaciones, pero más allá de eso no veo grandes cambios en cuanto a la línea de uno o la línea del otro. Obviamente Trump está en contra de pagar mayores, continuar pagando la deuda interna, o sea, la deuda estadounidense. Ahí habría un problema porque él sí estaría a favor de la moratoria. Esos son los principales cambios en política que yo podría distinguir. Muchas gracias, Claudia. Pues sí, yo veo ahí dos coyunturas económicas distintas y también pues este panorama global que planteas, que también pues bueno tiene múltiples afectaciones. Doctora Carol, ¿qué características son desde México estas coyunturas que nos plantea la doctora Maya? ¿Qué representan? ¿Cómo tendría que enfrentarse México a ellas si resultaran una o la otra? Bueno, volviendo a la dinámica de la respuesta anterior, quisiera solamente profundizar un poco lo que dijo, lo que ha mencionado la doctora Maya para contextualizar. A veces siento que Estados Unidos desde afuera se ve de cierta forma y desde adentro el discurso para presentarlo tal y como es limitado. Se enfoca más en cierto tipo de economistas. Y justo ayer estaba checando un poco las estadísticas en referencia a la desigualdad económica, que concuerdo con Claudia. O sea, tanto Biden como Trump la fomentan con sus políticas económicas. Lo que descubrí es desalentador, que por lo general en las clases el primer tema que siempre revisamos es la desigualdad económica. Y no había checado las cifras del 2023. Entonces, para darnos una idea de lo que pasa en Estados Unidos, la desigualdad económica la están comparando con la de la época dorada. O sea, en términos de estadísticas, me refiero a la época de Rockefeller, a la época de Vanderbilt, en los que la clase plutócrata estaba representando y manejando la política económica del país. En referencia a ese hecho histórico, tenemos, por ejemplo, que la compensación al trabajador blue collar, que le llaman, se ha incrementado únicamente en 17.3% de 1979 al 2021. O sea, es un crecimiento del salario nominal, ni siquiera estamos hablando del real, en 17.3, mientras que la productividad del trabajador se ha incrementado 64.6%, que viene siendo 3 veces mayor. Ahora, lo que quiero llegar es esto: los bonos que reciben los corredores de bolsa o los trabajadores de corporaciones en el área de finanzas se ha incrementado desde 1969 hasta el 2021, 1,753%. Si el incremento del salario nominal se hubiera seguido el mismo paso que los bonos de los corredores de bolsa, el salario por hora en Estados Unidos a nivel federal debería ser de $61.57. En Massachusetts, que más o menos el salario está, de acuerdo a los estándares de vivienda, está en $13. Entonces, volviendo a la pregunta, y no quiero conectar todo, yo creo que México se le sugiere de manera muy respetuosa que vea el país que tiene como vecino, que no es el país que era hace 40, 50 años. Es un país que dentro de él tiene muchísimos conflictos, y el que muestro ahorita es como que la esencia de todo lo que emana después en términos de polarización social y polarización política, etcétera, etcétera. Entonces eso sería como tal vez un contexto en el cual México pueda diseñar un poco de la diplomacia y de las negociaciones que puede llevar a cabo con el presidente Biden o con el presidente Trump. Concuerdo con Claudia en referencia a que no hay mucha diferencia, hay mucha congruencia entre los dos. Y yo diría que si llegara a la presidencia una vez el presidente Biden, México se confronta a una misma línea, pero también a un Biden que se encuentra con un problema interno en referencia a la aceptación de su poder. Entonces va a estar muy ocupado con la resolución de los problemas internos. Sin embargo, y Biden también se está moviendo un poco como en el militarismo keynesiano. Entonces está empezando a implementar programas de infraestructura que incrementan el gasto público, que no son muy populares en el Congreso, pero que son necesarios para afrontar los desafíos que se vienen en todos los frentes que se han abierto, ¿no? O sea, ya no solo tenemos a Ucrania, tenemos el conflicto del Medio Oriente, que ya está involucrando a países como Irán, la inestabilidad en Taiwán, no se diga todo lo que está pasando en África, y no nos olvidemos de Afganistán, porque fue en la administración de Biden que se creó el primer desastre en materia militar, que el votante lo percibió directamente. En la cuestión de Trump, ahí sí se le complica un poco a México, y es algo que habíamos platicado, en el sentido de que la política migratoria se va a convertir, o bueno, ya fue, pero se convertirá en un eje central para lo que ahora los economistas están llamando el incremento de la seguridad nacional, o de las políticas de seguridad nacional, teniendo como eje central la migración indocumentada y el narcotráfico. Y en ese terreno México va a ser señalado. En ese sentido, lo que se está viendo es la retórica de Trump en la actual campaña se enfoca en prometer masivas repatriaciones o deportaciones de migrantes indocumentados y cargarle a México la administración de esos que vendrían siendo refugiados, o bueno, sin importar si sean refugiados o si sean migrantes indocumentados, México será el responsable de administrar ese volumen de personas que lleguen al país, ¿no? Entonces, en ese sentido, la administración de Trump sí generaría demasiada inestabilidad en México en términos de las personas que llegarían, sobre todo en los estados fronterizos. Y una vez que están en los estados fronterizos y que ya se genera lo que menciono, no quiero decir que es un pretexto, pero viene siendo un pretexto para escalar la militarización de la frontera, y de ahí tener pues un foco muy, muy inestable, social, político e inseguro para la población. Pero yo quisiera retomar un poco la pregunta. O sea, ninguna de las dos posturas económicas o diseños de política económica de ninguno de los dos candidatos va enfocada a mejorar o a reducir las desigualdades sociales. Los dos están pensando en corporaciones, en los intereses de las grandes corporaciones financieras y no financieras, aún militares, y están pensando también en enfrentar el avance de China. Entonces, no hay que perder de vista que Estados Unidos se está moviendo en función de lo que está enfrentando actualmente, ¿no? De estos cambios geopolíticos y su debilitamiento industrial, que va de la mano con el deterioro de la economía y de la sociedad norteamericana. Entonces, ¿por qué son importantes estas elecciones del 5 de noviembre? Pues porque ahí se está definiendo el rumbo de la política y de la economía internacional. Entonces, no podemos perder de vista qué es lo que persiguen y por otro lado las consecuencias que detonarían o las consecuencias que se tendrían el que uno implemente un tipo de política u otro tipo de política. Y por supuesto México, por ser uno de los más cercanos y, más el socio más asimétrico, pues se ve mayormente afectado en este caso, ¿no? Con todo lo que esto implica, con todos los problemas sociales y políticos que México tiene que lidiar, y encima establecer una línea de política, de política internacional que tenga que lidiar con lo que Trump o en su caso Biden decidan. Entonces, yo vería el problema por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Pues el tema se va tornando muy interesante y muy de alta complejidad, factores geopolíticos internacionales, elementos que es importante tomar en cuenta, que son de alta volatilidad, y por otro lado, pues que no las tienen todas consigo ninguno de los dos candidatos. Doctora Carol Hill, me inquietó un poco lo que comentabas de este, pues bueno, de la securitización, de la seguridad nacional, del potencial crecimiento de una política migratoria restrictiva. Hemos visto en otras latitudes que se han aplicado sanciones económicas. No sé, ¿qué lecciones puede aprender México a partir de esto? ¿Cómo podríamos ahondar en esta problemática que yo creo que es muy pertinente que le hayas traído a colación? Bueno, quisiera una vez más conectarme con lo que dijo la doctora Maya, pero voy a abordar esta pregunta y luego traer la reflexión, que esto se da a partir de este conversatorio. De qué forma el militarismo keynesiano ahora va a permear una sociedad que está definida por un mercado laboral bifurcado. O sea, ni siquiera vamos a ver el impacto multiplicador de una política keynesiana, ¿no? Y esto sale a partir de lo que mencionaste, Claudia, porque me puse a pensar, ok, ¿qué empresas se van a beneficiar realmente del militarismo keynesiano, ¿no? Tomando en cuenta que en Ucrania pues ya tenemos a BlackRock definiendo el futuro de ese país. Entonces ahí voy a dejar eso porque me causó mucha curiosidad ver los panoramas, pero en referencia a la securitización de la política estadounidense, a través del tiempo se ha visto cómo conforme se devalúa y se desintegra la política social del país a través de la austeridad y a través del recorte y la demonización del gasto público, vemos cómo la materia de seguridad toma importancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme se recorta presupuesto para el seguro social, para los programas de manutención a familias empobrecidas, recorte a la educación, recorte a la investigación, etcétera, etcétera, se incrementa el gasto militar, se incrementa el gasto a la seguridad del país en términos de las fuerzas policíacas, y algo que ha sido muy peculiar ha sido el tema migratorio a través del tiempo. Muchas publicaciones académicas señalan en la cuestión que es la criminalización de la migración a través del tiempo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se ve cómo, por ejemplo, la política migratoria en un principio, en los 1940-50, estaba, bueno, para empezar, los mexicanos no necesitaban visa en 1973, podíamos cruzar la frontera sin problemas. A partir de 1973, el Departamento de Trabajo toma la política migratoria y luego de ahí emigra a otro departamento de IRS, por ejemplo, y de repente se crea el Departamento de Homeland Security, la Seguridad Nacional, que podría ser, ¿no? En referencia, o bueno, en respuesta a lo que ocurrió en Nueva York en el ataque terrorista en el 2001. Entonces, ese parteaguas se confabula o se une con lo que viene siendo el neoliberalismo. Entonces como que la cuestión migratoria toma otro tipo de enfoque, ¿no? En el que, y eso ya es como lo traigo a colación de mis reflexiones, conforme se bifurca el mercado laboral, que empieza también a través de la financiarización en los 1970, vemos cómo retoma la criminalización de la migración, al mismo tiempo, a la par, ¿no? Se financiera, se bifurca y luego se incorpora al migrante como un ser que no viene a trabajar, sino que se enfoca más en que quebranta la ley, ¿no? O sea, que traspasó private property, traspasó la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo Trump no fue algo nuevo. No siento que haya sido innovador. Lo que hizo Trump fue, que por cierto, él creo que ha sido de los primeros candidatos que ha utilizado la producción de información y de datos en las empresas de tecnología, para poder virar el comportamiento del votante. Entonces, lo que hace Trump es traer frontalmente ese discurso que ya estaba en las dinámicas, ¿no? O sea, las deportaciones, las redadas en empresas, empresas grandes o corporaciones grandes como Tyson, Smithfield, los campos en California. Eso ya se daba con Obama, eso ya se daba con Reagan. Entonces Trump toma esa historia que aunado a la jerarquía racial que ha definido este país de sus inicios. Entonces vamos, no es nuevo, sino la innovación de Trump fue decir, me voy con esto y voy a ganar. Y a la sorpresa de todo el mundo, ganó a través de esa retórica. Entonces ahora de vuelta, y si empezamos a analizar los discursos que ha dado últimamente, ya se ha movido de la criminalización a la demonización y a prometer todo este tipo de medidas muy radicales deportación masiva de personas, ¿no? Es interesante ver qué va a pasar, porque inclusive Estados Unidos ya está fragmentado geográficamente, ¿no? En términos de votantes, ya tenemos los blue states, ¿no? Los red states, y también tenemos, por ejemplo, la ciudad de santuario. Entonces ya se puede identificar dónde posiblemente están ubicados los migrantes indocumentados. Y esto trae una confrontación política muy fuerte entre republicanos y demócratas, que últimamente se vio con la transportación o el contrabando, si quieren llamarlo así, de migrantes de Texas a Massachusetts. Llegaron aquí a la isla que se llama Martha's Vineyard, ¿no? Creo que el gobernador rentó una avioneta muy cara, gastó $1 millón para transportar refugiados y refugiados venezolanos que llegaron a Martha's Vineyard. Entonces, a lo que voy es que va a ser un eje central. O sea, no va a ser algo que es aparte, ¿no? Sino que la agenda económica va a seguir y se enfoca, yo diría, a America First of the 0.01%. Eso realmente es lo que es, ¿no? Pero eso es lo que vende, ¿no? Porque aparte ya tenemos una sociedad con ideología de mercado. Eso es otro tema, pero a lo que voy es que México y siento que tiene gran oportunidad. O sea, un país en crisis le da de alguna forma un poco de estabilidad. Cuando si ves que alguien está nervioso, ¿no? Y tú no estás nervioso, pues te da un poco de alcance, te da un poco de maniobra, te da un poco de generar un poco de creatividad para otras alternativas y de otras visiones también, ¿no? Sin necesariamente comprometer la relación con Estados Unidos. No sé si respondí la respuesta, pero me fui por ese lado porque siento que es muy importante considerarlo. Pero definitivamente México no es Rusia, ¿no? Tenemos muy consciente que el país más poderoso es nuestro vecino somos parte del Comando Norte, entonces estamos limitados. Pero también tenemos una gran historia de diplomacia y creatividad en la diplomacia que se necesita en el mundo ahorita. Eso yo siento que es una fortaleza. Las sanciones económicas no funcionaron. Inclusive tuvieron un efecto boomerang, en el sentido de que un poco en desacuerdo, adoptando el término Global South, lo que hizo fue generar esa incertidumbre en ciertos países débiles y decir, yo no quiero pasar por lo que pasó Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, tengo que buscar por otro lado. Y no es porque quiera distanciarme del vecino, es simplemente por mi seguridad nacional y mis intereses, ¿no? Porque estamos en ese tipo de retórica. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos y Europa ya entendieron que las sanciones simplemente impactaron negativamente a Europa a través de la inflación y a partir del hecho de que ahora tienen que comprar el gas muchísimo más caro por Estados Unidos. Y por otro lado, están uniendo a países débiles, en teoría, o están populando alrededor de China, y a través del BRICS se está generando otro tipo de dinámicas, otro tipo de lógicas. No quiero entrar en el debate de si China ahora podrá ser el nuevo hegemón, pero sí queda muy claro que culturalmente son diferentes y no podemos asumir que las dinámicas van a ser las mismas. Entonces, siento que hay una ruptura geopolítica muy grande y países como México, con esa trayectoria de diplomacia, de inteligencia emocional como nación, puede abrirle la pauta si su visión se mantiene panorámica, no visión miope, ¿no? O sea, de decir, híjole, ya nos dio neumonía, ¿no? Porque le dio gripa, sino simplemente ver, ok, por aquí nos va a dar neumonía, pero bueno, ¿por qué no vemos por acá o por allá qué está pasando? Aprendiendo, yo siento que podemos aprender mucho del Oriente, podemos aprender mucho de América del Sur, y abrirnos esas nuevas lógicas, y se puede justificar, porque así como los países occidentales siempre nombran los intereses nacionales como el objetivo de sus políticas geopolíticas, también los otros países tienen derecho a justificarse a través de sus intereses nacionales. Entiendo las limitaciones, pero vamos, hay un terremoto geopolítico ahora, hay una policrisis en los países occidentales y países G7, y BRICS está abriendo una brecha y México está como al tanto, diría yo. Gracias, doctora Hill. Pues bueno, pues se nos acaba el tiempo, ni modo, pero qué interesantísimo tema, las aristas que tiene, la cantidad de cosas que se nos plantean, el escenario complejo. Les agradezco muchísimo a las dos que se hayan tomado el tiempo para esta reflexión. Tenemos muy, muy poquito tiempo. Yo les pediría, doctora Maya, una reflexión final. Creo que no toqué la parte de cómo México podría, cuáles serían los efectos para México y cómo podría, pues, estar mejor situado ante esta crisis. Pues a mí mi preocupación básica es que México se convierta otra vez en un país maquilador ante el nearshoring que se está promoviendo, sin que haya un verdadero valor agregado por parte de lo que se produzca o se ensambla en México con esta estrategia del nearshoring, ¿no? Y que pueda extenderse la ventaja hacia otros sectores, o que haya una transferencia tecnológica verdadera, a modo que a modo que México pueda tener la capacidad de desarrollar. Creo que con las políticas de nearshoring, México se vincula mucho más a la economía estadounidense, a las corporaciones estadounidenses, y por lo tanto se subordina más a las decisiones del país del norte, porque pues estas asimetrías no se reducen. Entonces, creo que México debe buscar una política que reduzca esas asimetrías, y que precisamente Prebisch insistía, ¿no?, en el gasto público, incremento del gasto público y de una banca de desarrollo nacional, porque sin esos dos elementos no hay desarrollo, no hay crecimiento. Eso es importante, ¿no? Celso Furtado, Definitivamente, y sabes, algo que yo siento hay que reflexionar mucho es en el discurso neoliberal y por qué continúa acaparando a los gobiernos en todo el mundo. Esta visión del return on investment, ¿no? De muy corporativista, la sociedad de mercado, ¿no? En que las nuevas generaciones se enfocan en su productividad, o sea, ese acaparamiento del capitalismo en el que uno mismo se vuelve capital, ¿no? Creo que eso es algo que podemos reflexionar y eventualmente generar la alternativa que desafortunadamente se ve que ha desaparecido, ¿no? Gracias. No, pues muchísimas gracias a las dos por este debate de altura sobre los escenarios económicos y además, pues bueno, implican tantas cosas, tantas visiones, un movimiento geopolítico complejo, cambios políticos en Estados Unidos, cambios políticos en México, alternativas frente a ello y bueno, pues estaremos a la expectativa de ver primero en México cómo se plantea al final del proceso electoral y luego en Estados Unidos, más adelante, un poquito después en Canadá, de tal manera que la región de América del Norte pues, se encaminará a un periodo en el que esperemos deje atrás la turbulencia y ojalá podamos ver por la gente, ojalá que pudiéramos aminorar la desigualdad. Ojalá, ¿no? Se ha fracasado. Creo que aquí comenzó el programa en eso, recordando, alertando que ese es el meollo del asunto, el lastre fundamental y pues ahí sigue estando el reto y las diferentes maneras de plantearlo. En fin, pues muchísimas gracias a la doctora Carol Hill, gracias a la doctora Claudia Maya por este programa y gracias a usted por seguir Mirador Norteamericano mes a mes en TV UNAM. Nos vemos el último domingo de cada mes. Hasta la próxima. Ya estábamos calentando motores cuando... No, y precisamente Prebisch decía, crecimiento interno. Celso Furtado, independencia monetaria, o sea, ¿por qué los poskeynesianos ya volvieron a leer a Furtado? No, o sea, pues no sí, es una cuestión solamente diplomática, Carol, es estructural. Carol, me encantó, estuvo un programa súper bueno los dos. Gracias. Claro, pero la cuestión aquí es que de alguna manera alguien tiene que apagar la llama. Es que ahorita ya está todo muy candente.